Ruego скорее, кто-то ходит Las brujas de Huixquilucan. Auténtico relato de ranchos con brujas 100% reales. Mi madre tiene la creencia de que las brujas existen, y más desde que mi hermanito menor falleció en extrañas circunstancias. Resulta que una noche empezó a llover muy fuerte. Para eso aún no tenían luz eléctrica. Y mi madre salió para quitar la ropa que había dejado allá afuera, dejando a mi hermanito solo en su cama. En ese momento estaban por dar las 9 de la noche. En ese entonces la casa era de láminas de cartón y de puerta solamente tenía una vieja madera y se emparejaba más o menos, pero no se cerraba por completo. Cuando mi madre regresó y quiso entrar a la casa, curiosamente esa puerta estaba muy bien cerrada por dentro. Asustada y sin entender qué pasó, como pudo la trató de abrir, pero pues no podía. Duró como media hora queriéndola abrir. Y cuando por fin lo logró, mi hermanito estaba debajo de la cama, sin moverse. Y lo más curioso es que no lloraba. Mamá pensó que se había rodado. Y después notó que tenía muchos moretones en el cuerpo, que estaba flaco y como amarillo. Lamentablemente desde allí comenzó a enfermar. Al final su corazón, a falta de sangre, no resistió y falleció días después de un infarto fulminante. Mi madre no tiene recuerdos del funeral, ni de su cuerpo, o lo que pasó en el transcurso del novenario. Pero dice mi padre que ella se estaba volviendo loca, que salía de la casa corriendo y gritando al cielo el nombre de mi hermano, que buscaba entre los árboles a esas bestias que lo chuparon, y que a veces caminaba descalza por los montes o calles, que se sentaba en una piedra observando para el cielo. Así se quedaba por horas, hasta que una señora le dijo que su alma se había desprendido del cuerpo, y que ella podía ayudarla. No sé qué le hicieron a mamá, pero ella volvió a vernos y atendernos. Pero siempre sentí el vacío de mi hermanito después de que lo chuparon las brujas. Por eso, señor Chomo San Juan, afirmo que está más que claro que las brujas existen, y más en la Ciudad de México. ¿Cuenta mi historia? Que hace ya muchos años tuve un encuentro con una de ellas, y aún lo recuerdo perfectamente. Algunos años atrás, justo cuando mis hijos aún eran pequeños, prácticamente unos bebés, tuvimos que lidiar con una de ellas en un pueblo llamado Santa Cruz, Ayotutzco. En ese lugar, teníamos una casa y por cuestiones de trabajo, teníamos que vivir allí. Además de que el ambiente, el pueblo y todo su alrededor nos gustaba mucho, porque aún se conservaban áreas verdes y más. Hasta que lamentablemente una noche, una de esas noches en donde el viento es pasivo y todo se encuentra en relativa calma y no se logra escuchar nada a la distancia, pues sucedió el evento más aterrador que ha tocado mi vida en mi larga vida. Esa noche oscura y relativamente calmada, algo que bajó del cielo se quería llevar a mi hijo, el más pequeño. No recuerdo exactamente cómo llegó, pero de alguna manera, prácticamente esa cosa hizo un ritual y nos comenzó a dormir. De hecho, nos quería dejar inmóviles. Les juro por Dios que te quedas como petrificada, como si fueras una piedra. Después de días, mi amado esposo ya estaba alerta por las noches,
pues ya habíamos escuchado que en algunas casas, allá en sus interiores, se metían estas cosas y eran extrañas porque dejaban unas pisadas con tres dedos y sucedió lo que temía. Cada que llegaban, mi esposo salía a asomarse para ver qué diablos era aquello, aquello que siempre aterrizaba en el techo y que quería levantar las láminas para entrar. Así que esa noche salió con un tubo metálico y le avisó a mi padre y a mi hermano que vivían en el terreno de al lado. Allí lograron ver algo que los petrificó. Fue tanta la adrenalina que todos salieron corriendo para perseguirla con machete en mano y tubos, y se enfrentaron con ella, con la bruja más horrenda que jamás hayan visto y escuchado, ya que esa cosa aún tenía mucha sangre en su boca y al parecer era de mi hijo. Cuando vieron que este enorme animal se limpiaba su hocico, con horror descubrieron que era parecida a una mujer de mediana edad y que estaba manchada con sangre fresca. De inmediato le aventaron el tubo metálico y este le pegó en una rodilla, y aunque no lograron herirla de gravedad o hacerle otro daño, al menos lograron ahuyentarla, pues ya había chupado a mi hijo. Después de que la perdieron de vista, mejor se regresaron para la casa. Pero lamentablemente, mi hijo empezó a enfermar esa noche. El pobre ya vivía con miedo, miraba el techo y brincaba. Así que recordé lo que le pasó a mi hermanito años atrás, y nos pusimos a proteger a los niños con distintos artefactos. Lo curioso del relato que les cuento es que al día siguiente, una mujer anciana, una que siempre pasaba vendiendo tamales, cuando nos miró, nos lanzó una mirada de odio, solo que esta anciana caminaba como cojeando de su pie, donde al parecer traía un fuerte golpe o le pegaron con algo, y allí comprendimos que esa era la bruja de Huixquilucan, aquel aberrante ser, aquella que casi nos chupa al niño por completo. Curiosamente, días después ya no la volvimos a ver. Por curiosidad, aún con el susto, revisamos a detalle nuestra casa y logramos percibir arañazos en los vidrios, también en las habitaciones y en nuestros muros rasgados por fuera. Lo que más recuerdo es el sonido, como cuando se plantan en la azotea y se escucha como cuando un guajolote brinca de un lado a otro. Se escucha como sus garras, las que tienen en las patas, empiezan a arañar allí los techos como si fueran un cuchillo muy afilado. Y lo que más me sorprende es ese ruido que emiten con sus alas. Es un ruido horrible, uno que te taladra tu cuerpo y no sabes qué hacer. Es una experiencia muy fuerte, aquella que vivimos nosotros. Algunos pensarán que las brujas no existen. Otros dirán que solamente es un relato. Pero yo, por las dudas, ahora protejo muy bien mi casa. Aún tengo miedo de volver a vivir otra experiencia así. Es algo que me marcó toda la vida y no podré olvidarlo nunca jamás. Por eso mejor decidimos vender la casa y mudarnos más al centro de la Ciudad de México, antes de que pasara una desgracia mayor. Pero pues esto no paró allí, porque lamentablemente esa bruja regresó furiosa y una noche se llevó al bebé más chico de mi hermana, la cual vivía con mis padres allí, pero este ya jamás lo pudieron encontrar. Unos dicen que fue un coyote, las autoridades locales comentan que fue un perro de esos de la calle. La verdad fue que al niño se lo robó aquella maldita bruja, aquella que pasaba todos los días vendiendo tamales y lo hacía para seleccionar a sus víctimas. Lamentablemente, una de ellas fue mi sobrina, de la cual al día de hoy no tenemos noticias ni nada. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan,
de los eventos reales de pobladores de Huixquilucan, Estado de México.